ahora en Muy Lunes. Pablo Winokur explica y analiza la actualidad del país. ¿Por qué? ¿Por qué? El dólar el año que viene va a estar arriba de los 800 pesos. ¿Qué? 800 pesos. No hace falta estudiar economía para saber que con una inflación del 100%, el dólar blue siempre acompaña. Hoy el dólar tocó 4.65 y nos alarmamos. En abril del año que viene, lo más probable es que esté 800 mangos. Si los precios suben al 100, ¿por qué el dólar no subiría al 100%? No importa ni el gobierno que toque, ni las políticas que tengan, ni si dolarizan o si pesifican o si devalúan, el blue va a estar a 800 mangos. No hay manera de que eso no pase. Y los precios van a acompañar siempre ese dólar blue. O al menos algunos precios, por más que el gobierno insista en tener pisado el oficial. Hay que decirlo con todas las letras. El gobierno no tuvo ni va a tener plan económico. Lo había dicho Alberto Fernández en 2020. No creo en los planes económicos. ¿Y qué pasa con los sueldos? Porque si todo sube al 100, ¿qué pasa con los sueldos? Carlos Tomada, que fue ministro de Trabajo de Néstor y de Cristina, decía que con una inflación del 25%, no había ninguna paritaria que aguantara. No había manera de que los salarios le ganaran a la inflación. Bueno, ahora estamos al 100. Mientras todo esto pasa en la vida real de todos nosotros, la política sigue jugando al TEG. Escúchalo a Máximo Kirchner otra vez. Creo formalmente y finalmente que hacer fotos con la cabeza para porotear algo nada tiene que ver con lo que está pasando a nuestra gente. No hace falta los acting, hace falta reconocer los errores que se cometieron, sentarse a dialogar, a proponer un programa y juntar los votos para poder ejecutarlo, para así mejorar la calidad de vida de la gente. De eso se trata. Parece raro esto dicho por el espacio que lidera políticamente el Frente de Todos, como decíamos antes. Ahora Alberto Fernández dice que se va a dedicar a la gestión. Bueno, ahora sí se va a dedicar a la gestión, renunció a la candidatura y va a hacer lo único que es verdaderamente importante. Esto decía el viernes. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. ¿A qué se dedicaba hasta ahora si no estaba dedicando antes todos los esfuerzos a lo que necesita la Argentina? A todo esto se suma Sergio Massa, que es el ministro de Economía y que supuestamente venía a solucionar todo esto. Asumió con el dólar a 300 y hoy está a 460. Por mucho menos, renunció Guzmán. Y a pesar de todo esto, Massa asume o aparece como el principal candidato unificado del peronismo. Un delirio. Dólar a 4.60 y el ministro de Economía jugando al TEG. Decíamos candidato unificado de algunos sectores, pero ni siquiera él puede garantizar que todo el frente esté alineado detrás de él. Escuchalo a Grabois. Cristina, ni en pedo vamos a votar a este sinvergüenza, vendepatria y cagador de Massa. No hay forma, no hay forma de que nos volvamos a comer un Scioli, un Alberto, no me lo vas a poder explicar. Esto es el oficialismo, bueno, y ahora la oposición. Claro, la oposición pasó por su peor semana, ahora negociaron una tregua provisoria entre Macri y Larreta, que es lo único que importa. Todos los demás son actores de reparto. Pero ninguno, ni Macri, ni Larreta, ni nadie, explicita cuál es su plan de gobierno, ni cómo van a hacer para contener la inflación. El único que dijo algo fue Macri, con su plan dinamita. Pero va a ser una segunda vuelta muy complicada, porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semi-dinamitar todo, no absolutamente todo. Mientras tanto, Milei vive en su universo paralelo, en su universo libertario. Ahora habla de que la educación no tiene que ser obligatoria y que todo puede quedar librado al sector privado. Lo que yo digo es que si vos querés estudiar, vos vas a tener los vouchers y vas a estudiar. Sí, o sea, con lo cual, si vos querés estudiar, vas a tener la posibilidad. Nadie se va a quedar fuera del sistema. Lo único que cambia es el sistema. Que en un sistema vos estás preso del adoctrinamiento y en otro pones a las instituciones a competir. Y eso genera mejores resultados. ¿Esto va a solucionar los problemas de los argentinos? O sea, ¿privatizar la educación?
La discusión política está en su peor momento. La economía argentina está en una crisis terminal y pocos hablan en serio del tema. No hay ningún debate sobre una posible solución de nada más que echarse culpas entre todos. Y sí, la culpa la tienen todos. La oposición y el gobierno. Y difícilmente la solución sea dinamitar todo, porque la verdad es que ya está todo dinamitado. Y la única duda es cómo se construye hacia adelante. Una duda que nadie sabe cómo responder. Hoy no es lunes. Es muy lunes. Pablo Winokur y Brenda Struminger. Lunes, 9 de la noche. Radio con vos.